Buenas, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Ok. Por ahí por el WhatsApp, en el grupo, les mandé un libro de Excel. A ver si ya lo tienen, ya lo logran ver. Ya. ¿Será necesario que se los envíe aquí por el chat de la reunión? Usted me dice. Bueno, lo vamos a enviar. Va, ahí está ya enviado. Vamos a abrir este librito y vamos a hablar acerca de series. Ese es el tema que debo de cubrir este día. Se llama series de relleno. Las conductas a veces de Excel son, pues, un poco sorpresivas, ¿verdad? Porque ignoramos muchas de las reglas y conductas. Pues porque no las conocemos sencillamente. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok, entonces nos vamos a concentrar en eso, en relleno, series de relleno. Por ejemplo, yo tengo aquí dos tablitas. Voy a comenzar con la que está más a la izquierda y es acerca de estos nombres. Yo debo de asignarles un correo electrónico. Al menos tengo que escribir el correo electrónico de la primera persona, que es Sergio Campos. Voy a escribir una especie de formato, es decir, que se me ocurre en este momento que como soy el administrador de la plataforma de correos, a cada uno de estos nombres le quiero asignar una especie de patrón. Voy a escribir en la B5 S punto Campos. Luego, un arroba. Y la cuenta de correo a la que van a pertenecer es mi correo punto com. Nota lo siguiente. Los datos de la columna B ya tienen formato de correo electrónico. Por eso es que usted ve que aparece en color azul y con subrayado. ¿Me confirma? Confirmo, le confirmo. Perfecto. Vengo yo y presiono la tecla Enter. Hasta ahí no ha pasado nada. Sin embargo, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a escribir la primera letra de Víctor, una V. Dígame si no le sorprende. Se rellenó todo. Se rellenó todo porque el Excel cree que si ya le pusimos un formato de correo electrónico en la primera, pues la segunda y las que continúan van a seguir con el mismo patrón. Perfecto, yo solo se lo confirmo. Y asunto arreglado. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo por qué estar escribiendo las cosas manualmente. Si ya el propio Excel me las adivina.
¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, vamos ahora a ubicarnos en la siguiente columna, que va a ser la columna de formato. Espérenme, que aquí creo que hay un... Aquí nos vamos a colocar en la D5, en la columna de texto. Voy a eliminar lo que está ahí. Ahí dice Excel 1. Borrémoslo. Voy a colocar una letra A. Aquí donde tengo la celda color amarillo. Una letra A, mayúscula. Presiono Enter. Si yo vengo y digo que quiero copiar hacia abajo, me coloco justo donde tengo el cuadrito de relleno y arrastro hacia abajo hasta llegar a la D15. ¿Y qué sucedió? Que me copió la letra A con todo. Y el formato. ¿Me explico? Pero vengo yo y digo, no, yo no quiero que me aparezca la letra, solo el formato. Entonces me coloco acá abajo, donde me aparece opciones de autorrelleno. Elijo rellenar formatos solo. Por cierto, esta traducción está incorrecta porque debería de decir solo rellenar formatos. ¿No les parece a ustedes? Sí, está mal redactado. ¿Verdad? Mal traducido, más bien. Entonces elegimos la segunda. Desaparece el texto y ya solo nos queda la copia del relleno. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora nos vamos a colocar debajo de formato. Y vamos a escribir una letra A también. Una letra A en la E5. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Le vamos a colocar relleno color amarillo también. Y luego vamos a rellenar con el cuadrito relleno hacia abajo. Nos vuelve a suceder lo mismo. Pero si yo le digo
Espérame, aquí hay que... Permítame. Y yo le digo, aquí tuve un pequeño error, vamos a revertir esto. Vamos a rellenar de nuevo. Y en las opciones de autorrelleno, vamos a colocar de nuevo relleno formato solo. Sin embargo, si yo, por ejemplo, coloco una letra B acá abajo y la copio hacia abajo, pues el relleno se va a mantener. Aún haciendo el cambio del contenido de la celda, el relleno se mantiene. Pues porque yo elegí acá rellenar formato solo de nuevo. ¿Estamos bien? Hola, hola. Sí. Sí, estamos bien. Sí, vamos bien. Va. Ahora nos vamos a colocar en la columna G. Y yo voy a escribir una fecha. Vamos a dejar pendiente día texto. Ya voy a explicar por qué. Voy a escribir en la G5, 1-1. Presiono Enter. ¿Qué me entendió el Excel? Como yo le escribí 1-1, significa primero de enero, es decir, el primer mes del año. Ya tiene el formato personalizado de esta manera. No hay que hacer ningún otro cambio. Lo vamos a dejar así. Si yo hubiera escrito 1-2, pues me hubiera aparecido 1 febrero, obviamente. Ahora me voy a regresar a la F5. Y acá voy a escribir el nombre de una función. ¿Qué es la función? Igual texto. Abrimos paréntesis. Nos pide dos argumentos. El primero es el argumento de valor. El argumento de valor en este caso sería el contenido de la G5, es decir, la fecha que yo tengo aquí. Le doy un clic nada más. Luego, separador de argumento, en mi caso es punto y coma. Puede ser que en su equipo sea coma. Usted lo tiene que visualizar aquí en la ayuda. Justo arriba donde tengo yo esa cruz blanca, me aparece punto y coma. Eso quiere decir que yo tengo que escribir punto y coma obligatoriamente. Como segundo argumento, yo le voy a escribir a esa función el formato en que quiero, la fecha de G5, y lo voy a encerrar entre comillas. Le voy a decir que quiero cuatro letras de dedo. Uno, dos, tres, cuatro. Cierro las comillas. Cierro el paréntesis.
Presiono la tecla entrada. El Excel me contesta y me dice que trató de convertir la fecha del 1 de enero a un nombre de día de la semana. En este caso fue domingo. ¿No funcionó? Sí. ¿A todos, todas? Sí, funcionó. Luego, si yo digo a copiar hacia abajo, con el cuadrito relleno, me dice que todas son sábado. Pero aquí hay un error. ¿Cómo me puede decir sábado si aquí no hay nada? En todo caso, tendría yo que ubicarme en la G5 y con el cuadrito de relleno copiar hacia abajo. ¿Para qué? Me aparezca el 2 de enero, el 3 de enero, es decir, con continuidad de un día. Entonces ya viene el Excel y dice a ponerme justo los nombres de los días en la columna de día texto. ¿Qué tal? ¿No funciona así? Sí. Sí. Ok. Vamos ahora a la columna de días laborales. H5. Y voy a escribir de nuevo 1-1. Presiono Enter. Me aparece el 1 de enero. Luego copio hacia abajo con el cuadrito de relleno. Sin embargo, lo que aquí deseo es rellenar con días laborales. ¿Y esto qué significa? ¿Cuáles son los días laborales en la semana? De lunes a viernes, ¿verdad? Ok, me voy aquí a opciones de relleno. Y justamente voy a elegir rellenar días laborales de la semana. Vamos a ver. Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, observe. 6 y de 6 se pasa a 9. ¿Por qué será? Porque el fin de semana no se trabaja. Exactamente. Sábado y domingo no se trabaja. Entonces, el Excel nos hizo el relleno, pero descartando los fines de semana. ¿Estamos bien? Vamos bien. Sí. Va. Ok. Ahora nos vamos a mover a la siguiente columna, que sería último día de mes. Y pues
El último día, por ejemplo, de enero sería un 31. Siempre hay un 31 de enero. Ah, pues. Estando en la I. Cinco. Voy a escribir 31-1. Me aparece 31 de enero. Pero yo necesito solamente que cuando copie hacia abajo, solamente que me aparezca el 31 de cada mes. Entonces, voy a arrastrar este 31 de enero hacia abajo. Y lo que veo es que me aparecen fechas que no son las correctas. Pero yo me puedo ir aquí a cambiar la conducta del Excel y elegir rellenar meses. ¡Wow! El Excel no se equivoca. Nosotros sí nos podemos equivocar. ¿No funcionó? ¿Funcionó? Sí. Ok. Vámonos a la siguiente. A la J5. Queremos ahora años. Pero solo queremos los números de los años. Vuelvo a escribir 1-1 en la J5. Y con esto tengo de nuevo el 1 de enero. Luego voy a copiar hacia abajo, así como lo hago normalmente. Me vuelve a aparecer, con diferencia de un día, la siguiente fecha. Entonces, voy a elegir ahora en las opciones de autorrelleno, la opción que dice rellenar años. Note que ahora nos dice 1 de enero en todas. Y aparentemente como que estuviera malo. Pero si observamos, dando un clic acá, vemos siempre 1 de enero. Pero ¿qué pasa aquí? En la barra de fórmulas. Nos dice 1 de enero del 2023. Si me paso a la siguiente, nos dice 1 de enero del 2024. Ah, entonces está bien, ¿verdad que sí? Primero de Sí, enero está bien. 5. Yo lo que podría hacer es cambiar el formato. Irme por aquí, decir fecha corta. Ya tengo la solución ahí. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Ok. De Por último, acuerdo. nos queda rellenar números. Usted me confirma, le voy a preguntar algo. No sé si esto ya lo habíamos visto, al menos el relleno de números, durante la primera clase o segunda, a más tardar. No. No, ¿verdad? No. Si yo coloco, por ejemplo, un 1,
Y luego digo a copiar hacia abajo con el cuadrito relleno. Yo voy a tener siempre un 1. Pero esa conducta la puedo modificar. Voy a elegir en las opciones de relleno, serie de relleno. Ah. Puedo observar que ahora se le da continuidad de uno en uno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Bye. Pero aquí es donde yo me voy a ampliar un poco más. ¿Cuál es la lógica de esto? En lo personal suelo hacerlo de esta manera, observen. Si yo escribo un 1, luego un 2, ahí por la celda D18 y D19, puede ser en cualquier otro lugar, no solo ahí. Y vengo yo y digo que voy a sombrear estas dos. Y luego con el cuadrito relleno, voy sombreando, voy marcando hasta donde yo desee la numeración. Por ejemplo, hasta el número 20. Ah, ¿qué es lo que le dijo al Excel que me tenía que ir rellenando con números de uno en uno, comenzando por uno y luego aumentándole o sumándole un 1 a cada número? El hecho que yo haya escrito los dos primeros números. Entonces, ¿qué es lo que yo debería escribir si quisiera una serie de 3 en 3? Usted me responde. Tres en la Un 3 y un 6. Marcamos el rango y vamos marcando hasta donde nosotros querramos la numeración. ¿Me dice si le funcionó? sí, funciona. Ok. Necesito que entonces usted me cree una serie de rellenos de 5 en 5 hasta llegar al 100. Otra serie de relleno de 10 en 10 hasta llegar al 200. ¿De acuerdo? De acuerdo. Quedo en espera. Perdón, de 5 en 5 hasta llegar a 100 y el otro con él. De 10 en 10. Decía que de 5 en 5 hasta llegar a 100 y de 10 en 10 hasta llegar a 200. ¿De acuerdo? Gracias. Profe, una consulta, no sé si me puede volver a explicar porque no me da la serie. Vaya, decía que necesito una serie de 5 en 5 hasta llegar al número 100.
La otra, de 10 en 10, hasta llegar al 200. ¿De acuerdo? O sea, sí, eso sí, pero al momento de hacerlo acá, o sea, me da continuidad el mismo número. Es que creo que ahí Compártame su no pantalla, me fijé entonces. bien cómo lo hizo. Compártame su pantalla para poder ver qué es lo que usted está haciendo. Si no, me siento a ciegas. Espéreme, que voy a poner la anclada porque como me está mostrando desde el celular, espéreme. Vaya, ajá. La primera es de 5 en 5, ¿verdad? Usted tuvo que escribir 5 o 10. Marque las dos celdas. Sombree las dos celdas. No, 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 no. Sombréelas. Haga como que va a marcar un rango. Verónica. Sí, ahorita, espérame, que es que estoy con una mano. Ahí me está sombreando tres celdas. Ahora sí, ya están marcaditas. Ahora con el cuadrito relleno vaya creando la serie hasta llegar al 100. Se me pasó dos, pero no importa. Ah, ok, ya eso era, tenía que sombrear la celda. Gracias. Correcto. Bueno. Espero las manitas. Yo tengo una pregunta. No sé si lo puedo compartir pantalla. Claro, con todo gusto. Solo me da guía. Acceso, Dele. Dele, ahí está. Lo puedo ver. vaya, ajá, dele, ajá, cuéntenos. Sí, este es que cuando quiero hacer el de 10, lo pongo acá y me sale así la fecha. Ah, eso es porque tiene formato de fecha esa columna. Por esto. Sombre, correcto, sombre el rango donde va a crear la serie. Sombrelo, todo. Dele, más, 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 más. Más, mucho más. Yo también tengo otra idea. Dele más. Más. Hasta ahí. Vaya, ahora váyase a formato Sí. de número. Allá arriba donde le dice custom. Ay, pero ya le quitó la sombra. Tiene que sombrear primero. Ay, Si le sí. quita la sombra, ya no va a funcionar. Vaya. Vuelva a sombrear. Ahora, sin dar clic a una celda, no le dé clic a nada más que a las opciones de formato de número. Ahí, cabal. Denle un clic allí, a la lista. Ahora elija general. La primera.
Intente hacerlo de nuevo, escriba el 20 debajo de. Ya, digamos que ahí ya le podemos hacer la pregunta al otro, ¿verdad? Por ejemplo, Rexelava, and what do you do? ¿Quién está hablando por ahí? Un caballero, no sé Está. quién es. Gracias. Ah, Bueno. acá es. Gracias. Perdón. ¿Ah? ¿Es en su casa? Sí, acá en mi casa es. Ah, Bien, vale. gracias. Ya decía yo que me estarán preguntando ahí y yo perdido, bueno. A todos ya no funcionó porque no veo todavía la manita de Dilcia, de Yancy, de Carla, de Daisy. No veo manitas. Me falta Yancy, me falta Carla. Yancy y Carla, ¿están por ahí? Bueno, parece que no. Vamos al siguiente punto. Voy a compartir mi pantalla. Si gusta, me baja manitas, porfa. Las series también funcionan para datos, como son días de la semana, nombres de meses. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Me voy a colocar aquí por la F18. Perdón. Y voy a escribir lunes, luego martes. Marco el rango y con el cuadrito relleno obtengo los nombres de los siguientes días de la semana. Aún pues, cuando ya vemos que llegamos a domingo, comienza de nuevo la cuenta con lunes, martes, miércoles, etc. ¿Estamos bien? Sí, estamos Sí. ¿Todos, todos? Sí, todo bien. Sí. Va. ¿Qué pasaría con los meses? Si yo escribo enero. Permítame. Si yo escribo enero, mayúscula al inicio, para respetar ortografía. Luego febrero. También vengo yo y digo que voy a marcar el rango de las dos celdas y arrastro hacia abajo. Me aparecen los nombres de los meses. ¿Todo bien? Sí. Sí. Ok. Todo bien. Ahora vamos a hacer algo muy interesante. Me voy a ubicar en la H18 y quiero una serie, pero de nombres. Por ejemplo, voy a escribir Pedro. Presiono Enter. Luego escribo Pablo. Presiono Enter. Marco el rango. Y con el cuadrito relleno. Marco hacia abajo. Me sale ese listado de nombres que corresponde a quién.
Hay una serie por ahí. ¿Cómo se llama la serie? La serie de los Picapiedra, ¿verdad? Donde están Pedro, Pablo, Vilma, Betty, Bam Bam, Peble, Dino, Gasú, Dientes de Sable y hasta el señor Rajuela. ¿Y a usted le sale lo mismo en la pregunta? No, solo sale Pedro, Pablo, Pedro, Pablo. Ah. ¿Y por qué será que a mí sí, a usted no? Sí, igual es porque no está configurado, porque hay mal indicio, no ¿No está está configurado personalizado. qué cosa? Perdón. No ha No personalizado tenemos la... la lista creada como en las primeras clases. Ah, entonces ya se los había enseñado. Sí. Ok, ya ve, hoy sí ya se acordó, ¿verdad? Bueno, necesito que usted me cree una lista personalizada con nombre de artículos que usted va a comprar en el supermercado o en el mercado. ¿De acuerdo? Y después me va a demostrar si funciona o no. De acuerdo. Si ya les dije el camino para hacer esto, quiere decir que, pues, lo vamos a hacer bastante rapidito. Quedo pendiente.
Si alguien no recuerda cómo crear listas personalizadas, me dice. Yo no recuerdo muy bien, pero a veces. Entonces, no. ¿Pero ella la está haciendo o no? Sí, estoy. Yo no sé, perdón. Daisy, no le entiendo, es que tiene ruido de fondo. Daisy. No, que todavía, que no recuerdo bien cómo se hacía esto, pero ahorita estoy aún viendo cómo lo hago. ¿Quiere que le ayude? Apenas, hombre. Sí. Para crear series de relleno personalizadas, es un proceso que lleva varios pasos. Voy a compartir mi pantalla. Para crear una serie personalizada, tenemos que irnos a la ficha archivo. Luego, al final, elegir opciones. Si usted ve un más, tranquila ahí, ¿verdad? Porque simplemente tiene que dar clic a más y luego opciones. Luego, en este cuadro de diálogo, vamos a elegir la opción avanzadas. En el panel derecho, me voy hasta abajo y elijo modificar listas personalizadas. Note que en el panel izquierdo tengo algunas listas que ya vienen preelaboradas por el Excel. Por eso es que cuando nosotros escribimos lunes, martes y arrastramos, pues el Excel ya sabe de dónde sacar estos datos, mire. O si escribimos los nombres de los meses, igual. Yo tengo una lista personalizada aquí con los nombres de los personajes de los Picapiedra. Yo la escribí. ¿Dónde la escribí? Aquí. Primero escribí Pedro, presioné Enter. Pablo, Enter. Vilma, Enter. Betty, Enter. Y así sucesivamente. ¿Me explico? Usted me va a hacer lo mismo. Solo que el listado que yo le estoy pidiendo aquí no va a ser de los picapiedra, ¿verdad? Sino que va a ser, le decía, un listado de del súper. Cuando usted va al súper o cuando va al mercado, usted siempre lleva una lista, ¿verdad? No anda adivinando ahí. Lleva una lista y compra lo que tenga que comprar. Entonces usted me va a escribir, por ejemplo, que me va a escribir primero leche, enter. Queso, enter. Pan dulce, enter. Luego, carne, enter. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? De Cuando acuerdo. haya terminado, no le vaya a dar clic a aceptar, sino que dele clic a agregar. Y por último, aceptar. ¿De acuerdo? Okay, me parece. ¿No? Pero también. Una pregunta, ingeniero, ¿y alguien puede bloquear eso? O sea, es que yo quise personalizar una lista en el trabajo, pero en la computadora del trabajo, pero no pude. ¿Cómo así cuando dice bloquear? No le entiendo. No, es que como todo, pues como a veces las máquinas del trabajo están configuradas, ¿verdad? Solo para el trabajo. Entonces quise hacer una lista, porque ocupamos bastante, por ejemplo, número de rutas. Tengo todas rutas. Okay. Entonces,
¿Pero qué pasó? ¿Que no le funcionó? Entonces, cuando ah, no funcionó, lo quise, lo probé varias veces y no pude agregarla. Sea, si alguien puede configurar en poner que no se pueda tocar esa parte. No creo. Y mi pregunta es si ya le había pasado anteriormente algo parecido. No, la verdad que nunca había intentado hasta ahora que sé. ¿Y no será que Esa no guardó, no le dio clic a agregar y luego aceptar? Yo creo que solo le daba clic a aceptar, pero no a agregar. No, lo agregué y todo, pero voy a probar otra vez y ahí le cuento. Va, y me cuenta mañana. Sí. Paro de compartir entonces. Solo tengo dos manitas. Estoy esperando a los demás que me suban manitas para ver si ya terminaron. A ver, Verónica me muestra su serie personalizada y quiero ver que le funcione. Ahorita, con gusto. Acá la tengo. Déjeme anclarla. Vale. Escriba leche y luego huevo y demuéstreme que le funciona. Siempre acá seguido, ¿verdad? Sí, tiene que ir seguido. Ya tiene una leche ahí arriba. Bueno, dele. Vaya, ahora marque el rango. Primero marcar el rango, ¿verdad? Y después el cuadrito de relleno. Vamos a ver, dele para abajo. Ahí estamos. Excelente. Bueno, a ver si ya lo terminó. Quiero ver. Alexander, ¿nos muestra el suyo? Vale, está bien. Puedo compartir ya. Sí, por favor. De verdad. Correcto. Muéstrenos. Bueno, bueno, lo puedo continuar aquí, ¿verdad? Okay. Estas son las primeras dos y solo arrastro. Y ahí va. Perfecto, muchas Sigue. gracias, Alexander. Bueno. Bueno. Vamos a ver, Claudia, si nos muestra el suyo. Compártanos, porfa. Muéstrenos las dos primeras que escriba y luego copia hacia abajo. Okay, ahorita. ¿Verdad? Excelente, muy bien. Okay. Bueno, paramos de compartir. Claudia. Bueno, yo le voy a detener aquí la Sí, compartición. por favor. Es el mismo botoncito donde usted da a compartir, ahí mismo tiene que dejar de compartir. Bye. Bajamos manitas.
Señores, ya llegamos a, quiero ver, las 10 de la noche en punto. No sé si hay alguna pregunta, duda, consulta. Todo bien. Perfecto. Bueno, entonces nos veríamos todavía el día de mañana, ¿verdad? Que es jueves. Así que pasen buenas noches y descansen. Buenas noches. Noche. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias.